Sí, bueno, acá estamos. ¿Qué pasa, Isa? Mario. Vamos a ver qué onda hoy. Vamos al peje. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿eh? Sale plomo hoy. Olvídate. Salimos del parque. A la laguna, cambiate de agua, por lo menos. Exacto, allá. Vamos a ver qué. ¿Cómo andamos en la laguna? Bueno, a ver qué pasa de fondo y bueno, tendremos alguna. Si ahí sale de flote también le tiramos, ¿no? Vamos con varias cañas, vamos a probar, ¿no, Isa? Pero vamos a probar esta vez nada de costa. Sí, ¿cómo nos va de costa? Dicen que están sacando, parcado ya se sabe que sí, pero bueno, vamos a probar de costa. A ver cómo nos va. Bueno, ahí estamos llegando a monte, vamos. Planchadito, ¿eh? Cero viento hoy. Ves que acá ya tenés una costanera muy linda. Para allá la perdiz. Está toda. Muy baja. Esta es la compuerta de las perdiz. Bajo, muy bajo. Está. Bueno, acá, en estos juncos, acá sacábamos talaría de costa. Ahí. Ahí. Sí. Ahí. Hace muchos años, ¿no? Acá llegamos, Recreo El Vasco, el monte. Ahí está. Recreo El Vasco. ¿Vos estás lejos de acá o ya tenés que ir caminando? Vine, me trajo. Ahora ya sé por qué le pusieron El Vasco. Buen día. Yo voy a pescar en costa, amigo. Vamos a hacer nota para televisión, ¿eh? El programa del pescador. Hay buena costa acá, ¿no? Bueno, gente, acá estamos en Laguna del Monte, Camping El Vasco. Un domingo bastante nublado, pero bueno, vamos a intentar la pesca de costa. Tiene un lindo lugar para jugar. Así que bueno, vinimos con buenos pescadores, vamos a ver si tenemos suerte. Está arrancando acá en monte, en costa, primer pique. Quizá tuvo unos piquecitos. Parece que viene. Vamos, ¿eh? ¿Primero? Primero. Ahí está, Gaby. Muy bien. En el fondito, acá en el Camping El Vasco, pesca de costa. Línea de 4 solitos, plomito 60, con telescópica y multi de 0.12. Estamos sacando los primeros pejes en monte. Ahí me gustó, ¿eh? Derecho y lejos. Thank you.
acá estamos con el escualito, bosterito. Escualo, un reel para toda la vida, muchachos. Laguna de Monte, pescando pejerrey de costa. Grande, Gaby. Mira. Un pejemonte, papá. Lindo, che. Un lindo pescadito, che. Este se lo voy a dejar a Mariano Márquez, de Mariano Pesca, que me dio esta línea. Espectacular, Mariano, gracias. Una línea que tiene 4 anzuelos. Una bolita arriba, la otra como que fuera un chiripazo. 5 anzuelos. Muy bien armado, Mariana, siempre en la línea de concurso, así que se lo recomiendo. Buen pescado, ¿eh? Pescado. Lindo. Sacame una foto. El reel. Este es el... Se lo dedico a Mario Díaz también, que es un reel, hace una tuneada de reel escualo espectacular, ahí está. ¿Estaba grabando? Sí. ¿Sacaste foto? Sí. Bueno, Mario Díaz, el capo de los reels de escualo, allá lo tenemos. Tuneador como los pocos. Mario Díaz. A ver el ritmo, Gaby. El bosterito. Bien, bosterito. ¿Cuál es un reel para toda la vida? La verdad que más de 20 años que lo tengo, ningún problema. Y ahora está bien tuneado acá por Mario Díaz. Espectacular. Bien pescadito. Sombrilla atado, como sin pulpita, y donde no tiene espacio para el anzuelo. Sabemos que la calentera. En realidad tiene que quedar las dos puntitas para allá y otra para allá. Lo bien se empieza a mover. Y línea también. Y línea, ¿no? Sí. Tenemos que pasar del otro lado. No, ya está enredada, está enredada. Sacalo nomás. Sácala ahí nomás. Este es otro lugar, este, lo estamos mirando afuera al tarro, ¿verdad? Tercer pejerrey, camping El Vasco, monte. Tercero. Estaba 3. No. Dale, después te pago. Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.
en zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364-346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 5996. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Hola amigos del pescador de Zona Pesca. ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión queríamos mostrarle un conjunto térmico. Ahora que estamos en pleno frío, la verdad es que es importante estar abrigado. Y qué mejor que tener un conjunto térmico debajo como primera piel. Esto venía, por ejemplo, camiseta con cuello redondo, en conjunto con un pantalón con elástico en la cintura, lo cual permite mayor comodidad. Tiene puño también en la parte del tobillo. Este tipo de tela es una tela micro perforada, lo cual permite que la humedad del cuerpo cuando uno transpire se libere y te mantenga la temperatura del cuerpo, digamos, ¿no? Eso sí, evitando estar transpirado y manteniendo el calor. La verdad que está muy bueno y tiene un precio promocional de 8.190 pesos, que lo pueden abonar con tarjeta, y si lo abonan en efectivo o transferencia tienen un 15% de descuento. El conjunto, camiseta y pantalón, así que no se duerman. Vienen desde el XS hasta el triple XL, vienen muchos talles, vienen en color negro y ya le digo, son súper cómodos para llevar debajo de la piel, ya sea para el uso de la pesca, para el uso cotidiano. La verdad que está muy bueno y mantiene muy bien la temperatura. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquier detalle, pueden ir, probárselo, no hay ningún problema. Así que los esperamos.
Vamos, que activó la mañanita. Recién llegamos, estamos con dos piques. Parece más grande. Ah, para que venís por acá. Está más grande. Más lindo, ¿eh? ¿Está bien, Marito? Ahí lo presentamos bien. Sí. Bueno, va la mañanita, arrancamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Ya, dos pejerrey. Ahí dos pejerrey. Donde están, ¿eh? Más o menos, le estamos contando la vuelta. Arrancando acá en el Vasco, el monte, Laguna del Monte. Vamos a sacar una fotito, cerquita. Ahí está. Vamos. Ah, viene, viene. Viene ahí, ahí está, ahí está. Ahí se ve el pejerrey, mira. Ahí está el pejerrey, mira. Ya está enganchado con la otra. ¿Con quién? Ah, es una línea que perdí de la mañana esa. Gracias Marcelo. Sí, la que perdí de la mañana. A ver, peje. Bien, bien esa, ¿eh? Muy bien. Bien. ¿Y lo aseguras con el hilo? No, no. ¿Así nomás? Sí. ¿Sin hilo? Cuando tiro con la de lance, sí. Ah, claro. Está más cerquita, va. Esto estoy tirando más cerca. Va Mario con la plomada artesanal de cuchara. Telescópica. Ah, revolea lindo, ¿eh? Buen tiro, ¿eh? Mirá que cerca están pescando los botes. Despacito. Vamos todavía. Cambiamos de línea. ¿Esta qué? Línea de anzuelo, brazolada corta. Y está dando resultado mejor que la larga, ¿no? Cucharita, se ancla bien la línea y la... Ah, la plomada casera. Con la cuchara. Claro, queda anclada, viste que yo te dije. Está cuando está anclado el aparejo, queda bien anclado, claro. Entonces... Se clavan. Al toque se clavan. Bueno, dale, espectacular. Bueno, acá tenemos a Isaías con un pique. El que faltaba pescar de los tres. Ahí viene. ¿Dos? Un doblete, vamos Monte, ¿eh? Doblete, vamos Isa. Genio total. De a dos saca el vago. Viene ahí. Mira, ¿cómo que no había pique? Bien. Escúchame. ¿Viste? Y le costa. Ya nos empató. De un tiro nos empató. Veníamos dos cada uno. Le costa, un doblete metió, mirá. Le costa, tranqui.
para pesca barata. Y bueno, ya está. Va muy bien esto. Mira qué gordito que está ese. Ese es el más chiquito, ¿verdad? Ese no es. Mira ese qué gordito que está. Ahí está. Bueno. Garpola Tokio. Muy bien. Sigue la Tokio y Escualo. El Escualo Tunín de Mario Díaz. Y la Tokio tirando adentro, ¿eh? Está dando buen resultado. Esperá. Metele nomás. Uff, viajó bastante para. Dale, Mario, dale. Espectacular lo tuyo. Un solo anzuelo, un pescado siempre. Bien, lindo pescado metiste. Bien, Mario. ¿Te queda? Con la línea que te mostré en. Antes. En vivo. Ah, la acabo de decir. Una muy larga. Bien de 1.5 metros tenés ahí. Sí. La madre es corta, la brazalada es larga y podés hacer tiros bien potentes. Llegás a una distancia bien larga. Bien agarrito de la boca. Este vino del pico, ¿eh? Sí. Uno de los pocos. A ver, ponelo costadito. Ahí, sí. Ahí. Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. Bueno, gente del pescador, miren esto. Hemos traído punteros de grafito. De lo que quieran. Voy a tomar uno para que vean una cosita. ¿Ven? Hago así. Grafito macizo. Lo doblo. Hago prácticamente un chicle. Estos sirven para reparaciones de cañas telescópicas. Este es más largo. Este es un puntero de grafito. Que tiene 1.20 m. ¿Ven? Se ve más, esto es grafito, es macizo. Lo pueden doblar de la manera que quieran. Vengo hasta acá. Esto tiene acá 5 milímetros y en la punta 1 milímetro. Lo pueden utilizar para hacerlo más potente, como ustedes quieran. De tres colores, de una potencia, otra potencia. Acá tengo de grafito, que ven que estos ya no doblan tanto. Yo con este tramo, para que tengan una idea, agarré una botella de gaseosa que tengo con 2 kilos de plomo. Me puse así, levanté los 2 kilos de plomo. Yo con esta caña hice una apuesta acá. Y bueno, por suerte la gané. La pueden ver en el Instagram de Mariano Pesca Oficial. ¿Ven esta caña? La corté acá y le puse un puntero de grafito macizo. Con esto voy a pescar dorado, surubí, lo que yo quisiera.
pesco desde una mojarrita hasta lo que ustedes se puedan imaginar. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Facebook, Cristian Sisao Beach. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva boya cebadora. Venta mayorista al 1167252300 www.launionpesca.com.ar. Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Hinojo Grande. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462 59 43 59 o visita el Instagram Rena Juan. Isaías también anda bien, che. ¿Con qué le revolvió que anduvo cerca? ¿Qué le tiraste? ¿Con qué? ¿Cuál es tu caña? Una simple, con un Reel Gamma. Mirá lo que es eso, una belleza. Qué belleza, ¿eh? ¿Qué tiene, Muti? ¿O Tanza? No, Tanza. Nylon. ¿De 0 a 30? No, más fina. ¿Cuánto lo pones? 0,28. Mirá lo que es. La marca, ¿qué es? Taira. Taira. Ahí va. Bueno, me parece que nos vamos con pique, ¿eh? Acá Isa tiene un buen pejerrey, laguna de monte, rindió muy bien de costa. Ahí está el pejerrey. Viene, viene, viene. Y con el primer anzuelo. ¿Brazolada más 30 centímetros? Sí, brazolada larguita. Mira qué lindo peje. 10 puntos, Isa, es lo tuyo. La rompiste, ¿eh? Había empezado medio, pero la diste vuelta, ¿eh? Y el tema del anzuelo mejoró mucho, rosada, anzuelo más pequeño, un claro, número 3 por ahí anda bien, porque no son pejerreyes muy grandes, así que boca chica. Claro, boca chica, hay que poner anzuelo más vale pequeños, así que bueno, te felicito, che. Gracias, Gaby. Muy bien. Bueno, pero mirá la chanchita, que con lombrí, ¿no? Claro, mirá qué hermosura, la primera vez nunca pequé. Mira que es la primera vez, el pescado de tu vida. Sí. Arrancate con una especie que no sale siempre esto. Qué lindo. Y de lejos y a la meta.
A ver, ponete que te saco una foto. Parece un Es una chanchita. Chanchita será. Dale nomás. Vamos otro más. Vamos otro más. ¡Doblete, papurri! ¿Cómo estamos hoy? Genio. Dos dobletes metiste en monte. El tipo... Agarramos una línea acá, de fondo, con la suelo MD. Aflojó, Algo aflojó. Para mí que está allá, ¿no? Gabriel López, del pescador. El costero. Ahí está, pesca costera. Bueno, pero va sumando. Otro más en monte. Va sumando. Pesca de costa. No se puede pedir mucho. Divertido, estamos con pique. Qué pescador, ¿eh? ¿Alguien está poseyendo el agua? No. ¡Vamos! ¡Vamos, doblete! ¡Vamos, doblete! ¿Cómo anda la calinita de Mariano Martín? Mirá, qué lindo peje. ¡Qué lindo, doblete! ¡Lindo, che! ¡Buen pescado, mirá! ¡Lindo, Gaby, lindo! Estamos yendo y metimos esta pesca. Hermosa la línea de Mariano Pesca. Pollita ahí para que trabaje semi a flor de agua, a media agua, digamos. Ahí estuve la bollita. Es una línea con trazolada larga y bueno, un éxito, la verdad. Mirá que doblete. No dan ganas de irse. Agarra uno con la mano, sí. Bien, Gaby. ¿Sale los dos? Entren los dos. Ahí. Se te va ahí. Ahí está. Bueno, amigos, final de la jornada acá en Monte junto a Isaías y a Mario. Se nos dio esta salida que teníamos planeado y la verdad que muy felices, ¿no? Sí. La verdad que sí, yo de mi parte, bueno, queríamos salir, ¿eh? Teníamos mucho tiempo que queríamos salir, en los vivos lo decíamos. Para mí una experiencia nueva porque nunca pesqué en laguna. Siempre allá. Siempre en el parque. En la costanera y bueno, esto es algo distinto, ¿no? Y me sacaron de mi cancha, pero bueno. Pero te fue muy bien. Jugué. Te fue muy bien acá con este equipazo que tenés. Sí, la verdad que me costó conseguirlo. Sacrifiqué mucho equipo para tener para mí un cañón. Llegaste a lo que vos querías. A lo que yo quería, una caña de lee. Es una caña de grafito de 420, ¿no? 420, muy potente, muy rápida, es muy parecida a mi Semple, nada más que con 500 gramos menos. Bueno, y la joyita acá, el que los nunca reles escualos. Bueno, vos te encargás de hacer estas modificaciones. Sí. Ya sabemos que un squall es un rig para toda la vida. Aprovecho para mandarle un saludo a Walter, que bueno, que está en el programa. Y bueno, la verdad que es un producto de muchísimos años, con todos los repuestos, existe todo. Y bueno, vos te dedicás a hacer estas modificaciones, ¿no? Sí, porque más que nada, como digo siempre, te lo dije a vos, o sea, te cambiás el aspecto, la máquina es... Es escualo, yo no hago nada. No, yo no hago nada. Yo hago estéticamente que te llame la atención y te guste y lo vuelvas a usar. Lo que me decías vos, que la gran ventaja es que vos podés usar, digamos. Sí, tenés una variedad muy grande de carrete, de nylon, para multifilamento, toda clase de medidas. Yo ahora tengo cuatro. O sea, vos
te facilita esto la pesca porque vas cambiando de acuerdo a lo que necesitas. Oh, por ahí estás haciendo un concurso, cortaste y cambia el carrete. Y esto no es tan costoso, digamos. No, no. No, y dentro de todo son, tengo tres originales y este solo que es del centro mecanizado de GZ. ¿La verdad? Que también es de... Walter también lo conoce. Bueno, la verdad, un lujo. No. Muchas gracias. Y acá Isa la rompió, dos dobletes. ¿Qué hiciste, Isa? Contame. Bueno, tuvimos que cambiar un poco la línea, cambiamos el tamaño del anzuelo. Y bueno, eso nos dio actividad. Y también... Claro. Encarnaste distinto, empezaste a encarnar mojarra con lombriz, sí, ¿no? Para lanzar la atábamos y después tiramos y probamos un poquito con la mojarra atada y con lombriz en la punta. Ese me dio resultado también. Muy buen resultado. Sacamos dos doblete. La verdad que una linda jornada de pesca de costa. Ahora se nos puso un día hermoso que había arrancado feo, pero nos vamos muy contentos porque hicimos una linda pesca de pejerrey acá en monte. Y le quiero agradecer también a Mariano Pesca, Mariano Márquez, por la línea que anduvo muy bien. También hay una especie de chiripá que me dio buen resultado. Así que esperamos que se repita. Yo estoy dispuesto. Van a venir más notas de costa seguramente. Así que nos vemos en la próxima. Saludos. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar un poco lo que es la mercadería de Stanley que tenemos disponible en nuestro local. Esto es 100% original, ¿sí? Con garantía de por vida. Tengan cuidado porque de Stanley hay mucho, lamentablemente hay mucho que no es original, para que no se lleven el chasco y no compren algo que realmente después se arrepienta. Un litro 900, ¿sí? Con la manija plegable, con la goma antideslizable, un termo realmente excelente. Para aquel que quiere algo bien grande, como para poder llevar mucha agua o café o lo que quieran, realmente está buenísimo. Tenés los modelos de un litro, con manija y sin manija. Todos ya vienen con el pico cebador, ¿sí? Que se va muy bien, vamos a mostrar uno. ¿Ves que viene con el pico? Ya el importador oficial de Argentina los trae con el pico, porque acá lo usamos más bien para el mate, con el pico cebador. Después tenemos un litro 400. También con manija, con goma antideslizable y plegable. Un litro 400, un litro 900. Botellas, ¿sí? Fíjate que las tenés en negro o en verde. Estas son de 750 mililitros. Lo que aguantan, lo que conservan la temperatura, realmente es increíble. Todos los termos y las botellas también, ¿no? Y bueno, después tenés tazas en varios colores. Acá pusimos alguna para ver. Tazas comunes y el mate de Stanley también, que también hay en varios colores disponibles. Bueno, no se lo pierdan, llamen, comuníquense, hacemos envío a todo el país. Hay muy poco de esta mercadería, porque como todo es de público conocimiento, saben que entra muy poco todo lo que es mercadería importada, así que bueno, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito nuevo. Hoy el destino era diferente. Vamos a mirar la orquesta, Canal 5. Pero el dueño de la pelota se enfermó, tenía la 4x4 y nos dejó. Y no podemos entrar con el auto, ¿no? Acá estamos con Lea y con Lisandro, que vinieron a hacer el aguante acá. Estamos acá en el Parque Camet. Vamos a hacer unos tiritos a la carpa acá. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Dicen que hay carpita acá, estuve viendo unos videos y vamos a hacer unos tiritos. A ver cómo nos va. Sigan viendo. Ya estamos en Camet, usando la carpita. No hay reclinadas. Esperemos que arranque. De ahí, muy buena. Bueno, se me quedan ahí que sale el olor en el plano espectacular, ¿eh? Bueno, están acá, en las carpitas, acá en Camel. Ahí va a mostrarla. Bueno, muy buena. La primera. Bueno, gente, hice el mismo tiro de recién, ahí donde saqué recién esa carpita. De aquellas dos siguen ahí. Todavía no las toqué. Así que las vamos a dejar ahí un rato largo, porque esta la había dejado allá. Dos horitas y picó. Estamos acá con Lea, tomando unos mates, todo, que asistieron acá Lea y Lisandro, viendo el lugar. Bueno, vamos a quedarnos un par de horitas más a ver si tenemos otro pique, así que la verdad disfrutando acá. Lo único bueno, che, que la gente es muy sucia acá. La verdad deberían cuidarlo mucho mejor este espacio tan lindo que tienen acá. Para pescar carpa. Pero es una lástima que esté todo sucio así.
Bueno, seguimos. Bueno, la verdad que el laguito es muy lindo. No es que vamos a tanta basura que hay. Acá hay como una cascadita, un reparo que tiene. Una represita. Acá está pescando Lisandro. Acá está bueno también, mirá. Eso es una profundidad. Y acá ya se va para el tubado. Qué movimiento este. ¿Será carpa? ¿Qué dice el che? ¿Será una carpa que anda por ahí? Parece, ¿eh? A ver si pica. Bueno, muy lindo acá el par de Camet. Un laguito. Seguimos. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334. En Instagram, el.arco.iris. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación Tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774. Facebook e Instagram, Gustavo Tato Rosales. ¡Vamos, Lisandro! ¿Viene, Lisandro? ¿Viene? Bueno, se dio la segunda, gente. Me estaba preguntando justo. ¿Qué hacemos? ¿La sacamos?
¿Qué le dije yo? Vamos, disfrútala, disfrútala. Muy buen. Veo cómo pelea. Ahí está, ahí está. No, papá. Mira qué picadazo. Bien, Lisandro. Muy bien peleada, señor. Lo felicito, eh. Mirá qué hermosa, eh. La locura, che. Con GR siempre arranca en todas las canchas, eh. Ahí con el chapito rojo de goma. Muy bueno. ¿Pasamos uno por atrás? Sí, mirá. Esta por acá atrás. Mira, ahí pasada por acá atrás. Muy buena. Ahora voy con el paquete. Mira, buena. Muy buena, eh. Era complicado por los yuyos, a ver si la puede tirar un poquito más para adentro. Tirar al claro ahí un poquito. ¡Oh, amigo! Tranqui, tranqui, ¿estás bien? Está filmado todo, tranquilo. Sale blooper para YouTube, TikTok. Ahí está. Felicitaciones, está bautizado, amigo. Ah, bien ahí. Bueno, señores, acá hay carpa en el parque Camet. Ya salió la segunda carpa. Ahí se mojó los pies. Vamos a ayudarlo. Ay, se busca buscarlo, boludo. Tiene un hambre. Tirala de fondo. ¿Dónde está? A ver. Mirá. Creo que si la ponemos en un anzuelo, yo diría que sí, ¿eh? Bueno, gente, espero que les haya gustado el videito. Un ratito nos vamos a estar yendo, está viendo la noche, hace mucho frío. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado. Nos vamos acá de Camet. Muy linda la pesca. Así que bueno, cuiden la carpita acá, devuélvanla, se vienen grandes. Hasta luego.